Estamos subiendo al monte poco a poco, paulatinamente. Bueno, por fin estoy arriba al monte. Mucho coche en la carretera, que era una carretera bastante solitaria. Pero ahora con esto de la desescalada, fase 2, la gente está como loca después de tantos meses ahí encerrados en casa. Están con los coches para arriba y para abajo, a las aldeas, a los pueblos. Vamos. ¿Cómo están los caminitos? Mirad, todo eso del suelo son pinchos. O sea que si paso un montón en la bici por ahí, tanto por ahí, también hay más para allá. Igual se me pincha la rueda. Voy a ese bosquecillo de ahí y vais a ver lo que voy a hacer ahí ya por fin después de meses. Cómo me complico la vida, ¿eh? Uf, cómo paso yo por ahí, vaya tira. Qué picor de piernas. ¿Cómo me meto yo por ahí? Vaya pedazo de vista, macho, es increíble esto. Hasta la ría de Pontevedra. Pues mi idea era meterme en ese bosquecillo y poner la hamaca, pero caray, que no se puede ni pasar dentro de la hierba que hay. Ay, hay una flecha que tira hacia aquí. Hostia. Oh, me mato. Hostia, ¿y esto? ¿Qué lugar es este? La flecha indicaba aquí. Vamos a ver. Deja la bici ahí. Pero esto que... ¡Ay! Hostia, casi me caigo, tío. Joder. Esto, para mí que esto era... No pone nada, pero... Parecen restos de... De una mamoa, un enterramiento megalítico... O restos de un poblado castrense, quizás, del neolítico. Yo creo que si nos ponemos a excavar aquí abajo, sabéis que los enterramientos megalíticos hace 200, 100 años pues empezaron a excavar y a expoliar. Estaba la creencia de que guardaban grandes tesoros y tal, pero que era mentira, eran grandes tesoros. Quizás en alguna mamoa de algún rey, pero vamos, que no... Tampoco cuesta que se hayan encontrado unos tesoros ahí, tipo como en las pirámides. Yo creo que esto era mamoa. Estoy casi convencido. Aunque no hay ningún cartelito de que ponga que sea eso, pero que tiene toda la pinta. He colocado una chaquetilla porque por aquí hace fresquito aquí. Yo vengo a sudar, a subir todo el cuestón. Esto tiene, como digo, ya he dicho 3 o 4 veces, esto tiene pinta de mamoa. Voy a sacar la hamaca. Hostia, ¿cuántos meses sin pararme en el campo a poner la hamaca, tío? Comer en el monte. ¿Sabéis que me he traído una pastilla de jabón y todo? Sí, qué exagerado, ¿eh? No lleva productos químicos ni nada que perjudique el medio ambiente. Y el plástico lo voy a tirar. Plástico me lo guardo. Bueno, en otro bolsillo que llevo la mascarilla. Manitas bien limpias. El plástico se lo he puesto yo en casa, ¿eh? Y a las 4 de la tarde. Hostia, he atado uno de los extremos de la hamaca a un árbol demasiado fino y si me muevo, mira cómo se mueve el árbol. Hostia, menos mal que peso poco.
de meses. Son meses ahí metido entre cuatro paredes, hostia. Los que tenéis jardín y tal, pues mira. Pero los que vivimos en un piso de 55 metros cuadrados, sin balcón, caray. Ni terraza. Que se está de maravilla, pero yo no sé si recoger ya y seguir el camino. Vale, por las 4 y 10 ya tengo todo recogido. Caray, me hubiera dormido ahí al menos 3 horas, pero quiero seguir camino. Y esto es un misterio máximo, ¿no? Creo que me pongo a excavar aquí y encontraría algo aquí abajo. Qué guapo está esto. Joder, qué hostia me he pegado, me cago en la punta. Y he sacado la cámara de ahí para que me veáis en qué posición he quedado. Menos mal que he caído en blando, tú. Iba bajando por ahí y no sé qué, he pillado una raíz o no sé qué ha pasado, que se me ha ido la bici y pum, me he caído para el lado este. Una bajada, el camino está bien para ir con la bici, pero no sé, una raíz oculta ahí entre las hojas. No me he hecho daño, he caído en blando aquí. Ay, joder. Pero la bici bien. Bueno, hay que tener cuidado. Madre mía. Encima ha derrapado. Se escuchan niños. Bueno, estoy bien, tranquilos. La bici también. Bueno, el camino tira por aquí la flecha. Ahí han quemado algo. Ah, aquí como hay unas casas aquí. Por eso se escuchaba niños, hay unas casas, mira los contenedores y hay unas casas. Hay una aldea ahí. Hay una aldea, por eso se escuchaba niños. Epa, casi me paso. Empecé a bajar a toda hostia por esta carreterilla, pero la flecha sigue por aquí. Aquí sigue el sendero. Pues vamos para allá. ¡Guau, wow, qué guapo! Esta típica corredoira gallega, típico paso de carretas. ¿Cómo está este camino de pedrolos? Madre mía. Vamos para abajo. Hey, pista forestal. Después de una dura subida por piedras, empujando un poquito. Pista forestal, para allá. Madre mía, esto no es una subida, esto es una puñetera pared. Dios. Monte Castillo de Ardán. En esta colina están los restos de un castillo alto medieval. A partir de los restos materiales encontrados, erigidos sobre las ruinas de un castro de la Edad de Hierro. Es un claro ejemplo de... Hostias, está en español, que gilipollas, estaba traduciendo del gallego. erigido sobre las ruinas de un castro de la Edad de Hierro, es un claro ejemplo de recuperación gracias precisamente a su buena situación estratégica. Hostia. En Ardán hay quien recuerda la leyenda del castelo Castelouro, tierra de mi tesoro, que cuenta los tiempos en los que esta colina estuvo habitada por mouros que escondían bajo las piedras incontables riquezas que ponían a salvo en un túnel que comunicaba este monte con la playa de Lapamán. Hostia, tantas leyendas. Y es por ahí. Aunque la ruta sigue por ahí, pues subimos a ver lo que hay. Hay que subir por ese senderillo. O por este, que parece más cómodo. O sea, por este. Se ve que la cosa estaba ahí arriba, castillo. Y aquí estas piedras comparten dos marcas de sendero. Estos son restos de la muralla del castillo. Que antes fue... Antes de castillo fue un castro celta de edad de hierro. Vamos a seguir la muralla. Ahora el camino tira para abajo y para arriba. Pues yo quiero tirar para arriba, pero vamos a ver. Con la bici la tengo que dejar aquí abajo. Por aquí abajo hay más restos de muralla.
Subimos rápidamente, que no hay nadie. Voy a controlar que no haya nadie por aquí, pero... Uf. Estoy lleno de piedras. Uy. Aquí han formado una especie de escalera con las... Hostia, que me mato. Wow, aquí las vistas debieron ser, bueno, son bestiales. Han puesto un banco aquí, en lo que era, y aquí se ve el mar ahí abajo, bestial. Tía, qué guapo esto, ¿eh? Que es el castillo de Pobla Castense. Un cuevecillo aquí para... Pones una esterilla y a dormir. Ahora el caminaco de descenso es todo piedra. Uf, para esta bici no... Así que tengo que bajar andando. Bueno, el descenso es en picado, super piedras, escalones. Vamos, que en bici no... A no ser una bici de doble suspensión de esas brutotas. Eso, aquella fortificación debió ser inexpugnable. Ya desapareció en algún momento... Llegarían a conquistarlo, ¿no? Pero muy, muy difícil, ¿no? Llegar hasta ahí arriba y en plan lucha para conquistar. Hostia, la civilización. Un camino asfaltado. Bueno, aquí estamos de nuevo en Marín. He bajado por otro sitio. Y Marín es alucinante. Apenas gente lleva mascarilla. Van todos por ahí. Y luego bajando a la playa, una cantidad de gente bajando a la playa sin mascarilla.